Bienvenidos futuros maestros del Free Fire, este es el Sony Canal, soy Sony y mi gente, el día de hoy les vengo a aclarar unas cuantas dudas sobre un evento, pero antes de eso... Hey chicos, solamente de empezar con este video les quiero recomendar esta página en la cual podrán ganar hasta 40 mil diamantes gratis semanales. Lo único que tienes que hacer es leer todo este formulario y descargarte la aplicación que te va a recomendar esta página de aquí. Así que te la recomiendo muchísimo. Ahora sí, mi gente, lo que viene siendo este nuevo evento en el cual vamos a poder ganar hasta 5 salas, que la verdad está súper épico, y unas 70 medallas que nos va a servir bastante para las cajas de cubo mágico. Vamos rápidamente a lo que viene siendo este evento, mi gente. Les voy a aclarar esto porque hay cierto tipo de dudas, pero antes también recuerden, mi gente, que estoy sorteando lo que es una cuenta veterana o 5000 diamantes, lo que ocurra primero. Solo tiene que ir al video que está en la descripción y seguir los pasos para poder participar. Bueno, mi gente, lo que viene siendo este evento, el mayor nivel de rap. Este evento lo que quiere decir es que si logramos llegar a heroico en el lapso de tiempo que nos da, que va desde el día de hoy 23 hasta el 26 de junio a las 4 de la mañana, vamos a poder obtener lo que viene siendo las 75 medallas y las alas. Hey Sony, ¿cómo así? Pero yo ya llegué a heroico. Sí, mi gente, muchas veces ha pasado estos eventos de que si ya has llegado a heroico te las dan. En otras ocasiones no, en otras ocasiones toca volver a subir y terminar el 26 a las 4 de la mañana en heroico. Así que ojo, mi gente, muy importante, traten de llegar a heroico y esperar hasta que pase el 26 a las 4 de la mañana para poder obtener estos premios. Ya que si de pronto los que llevan bastante tiempo jugando lo recuerdan, lo que viene siendo este machete lo dieron en un evento parecido, en el cual te dan un machete color según el rango que llegaras. Y tocaba terminar en esa fecha, en ese rango. Esto la verdad fue hace ya bastante tiempo y pues el machete está cool. Genial para los que pudieron obtenerlo. Deja tu like y comenta si pudiste obtener este machete, que la verdad está súper épico. Ahora viene lo siguiente. Bueno, Sony, ¿cómo funciona ese evento nuevo que salió que es para poder sacar el traje? Bueno, mi gente, lo que viene siendo acá, reto rap. Juega y gana, muchachos. Este evento, la verdad, es relativamente fácil. Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Desde el día de hoy hasta el 28, tenemos la oportunidad de hacer estas misiones, que viene siendo lo que es jugar hasta 15 partidas. Si jugamos pues 5, nos dan 5 trofeos, creo que viene siendo esto, ¿cómo se llama? Campeón. Nos dan 5 tokens de campeón, si jugamos 10 partidas nos dan 10, y si jugamos 15 partidas nos dan otros 10 tokens de campeón. Y lo que viene siendo en la misión RAD, como pueden ver, aquí toca matar enemigos. Yo maté 3 enemigos. Bueno, Sony, ¿esto en qué modalidad? Mi gente, esto es en cualquier modalidad, esto lo acabo de hacer en duelo de escuadra, en clásico. Y me los contaron sin ningún problema. Entonces vamos a reclamar lo que viene siendo mi token. Y aparentemente yo puedo ir y cambiarlo por lo que viene siendo este set. Este traje, la verdad, pues no es que me guste mucho. La verdad no creo que sea muy llamativo. Pero pues es gratis, así que hay que aprovecharlo, mi gente. Ustedes ya saben lo que es gratis, bienvenido sea. Y vamos a cambiar lo que viene siendo por los tokens cada uno. En total necesitamos 100 tokens. Que vamos a ir recolectando lo que es el del 23 hasta el 28 haciendo las misiones. También lo que es el 26 y el 28 de junio, mi gente, después de cada partida nos van a dar de a un token o dos tokens, que también está genial. Y lo que es del 26 al 28 también nos van a dar, si no estoy mal, creo que 20 tokens por hacer un bulla o así sucesivamente, que puede ser más bullas, pero creo que casi siempre es uno. Que también está genial. Acá tengo el set en la versión de chico. No sé si les guste, mi gente. Para mí la verdad me parece que es un traje normal. No le veo nada llamativo. Pero pues hay que hacerle, mi gente. También vamos a aclarar otra duda sobre el evento que ustedes ven a la derecha. En la parte de arriba, que está como contando un reloj hacia atrás. Que aparece que faltan 40 horas. Acá, mi gente, lo que viene siendo el evento Revolución 2, la revuelta. Hey Sony, ¿esto qué? ¿Cómo es? Mi gente, esto es muy simple. Lo que viene siendo este evento, vamos a tener que escoger uno de los dos lados, o portadores o livery. Acá, como podemos ver, el evento todavía no ha iniciado. Dice que cuando comience el evento, únete a una facción y gana puntos, masacres, completando las misiones y los retos. Lo que quiere decir de este evento es que cuando inicie, que aún faltan prácticamente 2 días,
vamos a escoger alguna de las dos facciones. La verdad yo creo que me voy a ir por el de la derecha. No sé, ustedes me dirán cuál van a ir, a ver si también me animo. Y cuando escojamos esa facción vamos a empezar a hacer unas misiones. Esas misiones nos van a dar unos ciertos puntos que vamos a obtener, lo que son tokens revolución, completando pues estas misiones y los retos, y vamos a poderlo intercambiar por recompensas. También, recompensas exclusivas de la tienda de la facción. Entonces toca ver qué premios hay en cada facción. Creo que subir un video escogiendo uno en una cuenta y otro en otra cuenta, a ver si los premios varían mucho. Y también vamos a tener lo que es al final del evento, la facción que gane, o sea, la facción de estas dos que la persona hayan escogido más, va a tener unos premios exclusivos adicionales. Como pueden ver aquí al último dice, será recompensada con premios adicionales. Toca esperar a ver cuáles van a ser los premios. La verdad, este evento también se ve bueno. Vale la pena, mi gente. Toca estar ahí sintonizado en lo que viene siendo este evento. Y recuerda, crack, si quieres participar en los sorteos que tengo activo, simplemente seguir los pasos, suscribirte a mi Instagram, seguirme y también seguirme en lo que viene siendo el Instagram del patrocinador. Y ojo, en mi Instagram hay una foto de la cuenta. Tienen que comentar ahí, yo participo, ya que todos los que comenten en esa foto son los que van a tener la mayor posibilidad de ganar alguno de estos dos premios. No siendo más, mi gente, espero que les haya quedado claro la duda. La verdad, me escribieron mucho sobre esto en Instagram. Si fue así y te gustó el video, ya sabes qué hacer. Me despido. Adiós.